Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda, como siempre, su amigo Airolart en este, su canal, con toda la información y los premios de la América de Cali. Si quieres ganar, suscríbete de una vez, activa la campanita de YouTube, te llegarán las notificaciones de toda la información de La Mechita para que estés al día con el América. Además de esto, no olvides, nos ayudas muchísimo. Deja tu me gusta de una vez, manita arriba. Recuerda compartir el video, compartir el canal y seguir nuestras redes sociales. Tenemos nuevo grupo en Facebook y página también. Se llama La Mechita América de Cali, para que vayan de una vez ahí y nos sigan. También el Twitter, @lamechita11, @JairoLartes, y nuestro Instagram, lamechita1979. Saludos, amigos, para todos. Gracias por estar acá. Voy a hablarles de estos tres jugadores: Tomasito Ángel, Michael Rangel y Nilson Castrillón. Dos se acercan, uno se aleja. Bueno, vamos a hablar de cada uno de estos casos. Empecemos con el tema de Nilson Castrillón. Te lo comenté hace mucho rato. Para todos esos queridos haters que tenemos en el canal que dicen ¡ama, ama!, no saben decir nada más, problemas cognitivos, desafortunadamente padecen de ellos. Y hace más o menos un mes, vean los videos, Nilson Castrillón, que es un lateral derecho, ese es su puesto natural, pero que de una u otra forma es polifuncional, lo que le gusta a don Luca González, a nuestro entrenador, los jugadores que pueden jugar en varias posiciones. 27 años, 1.83, lo que le permite también jugar de central. Ustedes recuerdan bien que Mr. President, Mauricio Romero, en su momento dijo: vamos a buscar jugadores polifuncionales. Y don Tulio también, polifuncionales. ¿Sí o no? Que puedan jugar en varias posiciones sin problema, para que le den alternativas al técnico, que eso es lo que le gusta al técnico. Pues don Nilson Castrillón hace eso. Tres veces campeón en Colombia. Claro, viene de pronto de un semestre donde casi no jugó con Junior, pero de una otra forma es un jugador importante como lateral derecho, y América ahí tiene un hueco, muchachos. Todos lo sabemos. Todavía no se ha confirmado la salida de Arrieta, pero de confirmarse, ¿quién queda ahí? Natural. Brian Correa, que es un chico. Sneijder Mena, que de verdad todos sabemos que es más un jugador extremo, ¿cierto?, que un lateral, y sabemos que en defensa tiene problemas, siendo un mejor extremo, porque a mí me parece, y siempre lo va a sostener, ese extremo. Nilson Castrillón, en las últimas horas, Mauricio Romero lo había dicho, nos lo ofrecieron, lo estamos revisando. Ha cogido fuerza. Ha cogido fuerza, información de la Liga de la Liga, señor Tito Puchetti. Y he revisado en varias partes y sí, va por ese lado el tema. Antes de continuar, muchachos, y de seguir con los otros dos jugadores, recuerden, la camiseta del América, esta blanca, la roja nueva, pues nueva este semestre, ¿no? En promoción, Far Sports se las trae. Ustedes simplemente escriben al 304-143-9357. Dicen que van de La Mechita, ¿cierto? Y descuento activado, es un muy buen descuento, aprovechen. Y no olviden, en este canal publicitamos tu producto. Lo que quieras publicitar, quieres vender más, nosotros te ayudamos. Confía en La Mechita. Escriba al 320-492-5458. También solo WhatsApp
Ahí hablamos, tenemos diferentes planes, pero nos acomodamos a tu presupuesto, porque la idea es que puedas vender más, que confíes en nosotros y que te vaya bien. Bueno, tema Tomás Ángel. Don Tulio hace poco dijo, lo de Tomás Ángel está 50-50. Y claramente lo ha dicho Romero y Don Tulio. ¿Cuál es la piedrita ahí en el zapato? El papá. Sí. El papá. Que es el representante. Lo que se ha podido conocer es que la ha hecho y está en todo su derecho, ¿no? Yo no estoy diciendo nada más ni nada malo. Cierta exigencia de la América. Y en América también tienen el derecho a revisarlas. Es que es un jugador que está cotizado en 1.000.000 de euros, muchachos, no es cualquier cosita. Además, con ese pasaporte extracomunitario que le permite jugar en todo el mundo. ¿Ya? Entonces en América están revisando eso y tal vez por eso no lo han dado aún como oficial. Lucas sí o sí lo quiere, ya. ¿Por qué? Porque le puede hacer un trabajo que hacía Adrián Ramos en un tiempo reducido de 60, 70 minutos, que era corretear a los defensas, bajar a veces a defender, pasar la línea del balón, y este jugador lo hace, y juega en diferentes posiciones, media punta, extremo derecho, extremo izquierdo y delantero centro. Yo creo que en América se darán la pela, porque si es un pedido de Lucas, creo que le van a dar ese gusto. ¿Ya? Ahora bien, si tuviera ya, o sea, si fuera para la MLS, yo creo que ya le hubiera salido alguna oferta. La verdad es que el papá está pensando en lo mejor para su hijo. Y ya en América tendrán también que definir el tema. Pero así está la situación. Rangel ha cogido mucha fuerza. Rangel ha cogido fuerza porque es un jugador, sí, él ha tenido sus inconvenientes, sus cosas, de pronto, como dijo el mismo presidente Mauricio Romero, no está en su mejor momento. Sí, todo lo que quieran, pero es un goleador comprobado con América. Y es un jugador que facilitaría su llegada. Él quiere estar acá, porque es donde triunfó. Él quiere a la hinchada lo quiere. Hay algunos que no. Pero bueno, está cogiendo nombre, ese nombre, fuerza. Y más por lo que ha dicho Romero también, que no está fácil lo de los delanteros. Y América necesita tres. Estamos a menos de un mes de arrancar el torneo y no tenemos delanteros. No es, pues me refiero. Lo leo a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? Si les ha gustado el video, regálenos un like, compartan en sus redes sociales, sigan las nuestras. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.